limitar la dureza de cada medida de control británico, tales como la prohibición de la colonización más allá de los montes Apalaches, el aumento de los impuestos, incluyendo el té, el acuartelamiento de tropas, la clausura del puerto de Boston y la disolución del Parlamento de Massachusetts, hizo que la rebelión colonial creciera. Los colonos respondieron con la decisión de la separación. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Aconteció entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la Batalla de Georgetown y la firma del Tratado de París. Tratado en el que se legitimó la primera extensión territorial de la joven nación, pues se le reconoció límites geográficos que duplicaron los territorios de las 13 colonias, ya que las fronteras fueron definidas de la siguiente forma: al sur, el paralelo 31, al oeste, el río Mississippi, y al norte, los grandes lagos. Paradójicamente, a los independentistas de las 13 colonias, los ingleses los calificaron como terroristas. Lamentablemente, muy pronto los representantes del nuevo Estado comenzaron a emplear el mismo calificativo contra todo el que se les enfrentara. Y hoy, el empleo del término constituye uno de los grandes peligros para la humanidad, pues con esta denominación se han justificado las más bárbaras acciones. Finalmente, el 4 de julio de 1776, concluyeron prolongados años de lucha por la emancipación de las 13 colonias, leyéndose solemnemente en Filadelfia la Declaración de Independencia. Se anunció al mundo el nacimiento de una nueva nación y se definieron los principios por los que se guiarían los padres fundadores, recogiendo en ella lo más progresista del pensamiento político de la época. En tal virtud, declararon: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los peligros que para todo el mundo significaba el advenimiento de este país los expuso el representante español en la firma del Tratado de la Independencia en sus memorias secretas presentadas al rey Carlos III, en las que el conde de Aranda, después de haber firmado el Tratado de París de 1783, señaló: acabo de hacer y de firmar, en virtud de las órdenes y poderes de vuestra majestad, un tratado de paz con Inglaterra. Esta negociación ha dejado en mi alma, lo confieso a usted, un sentimiento penoso. Vendrá un día en que será un gigante, un coloso temible en esas comarcas. Olvidará entonces sus beneficios que ha recibido de las dos potencias y no pensará más que en su engrandecimiento.